Y ahí estaba ella. Hola. ¿Te encanta que no soy como los otros héroes? Pelear cuando puedes amar. A todos mis seguidores, soy yo, Miss Heat. Hoy es un día muy feliz porque tenemos un invitado súper especial. Denle una bienvenida llena de amor a mi viejo amigo, el Dr. Floggy. There you are. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? I'm Gregory. Gregory. I will notify the main office. Ay, me encantó. Tanta música hermosa y arte y libros. Fue maravilloso. Ay, sí. Y yo le voy a cocinar y a lavar la ropa y a cumplirle sus caprichos. Estás bromeando. No puede ser. ¿Así es como ves a las mujeres? ¿Solo estamos aquí para ser felices a los hombres? ¿Sí? Bueno, no lo sé. Me parece que perdí el apetito. No, por favor, no se levanten. Y ahora, si me disculpan, tengo que ir a ver cómo está Chewy. Es mi cerdo. Tengo que pasar tiempo con alguien civilizado. Dicen que hasta el espíritu más fuerte puede romperse con amor. Y exijo que me dejes ir. Esa no es forma de hablarle a tu madre. Tú no eres mi madre. Discúlpate. Ahora, Coraline. No. Te voy a dar hasta la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Au! ¡Eso duele! Te vas a quedar hasta que aprendas a ser una buena hija. Hola, soy Judy, la nueva vecina. Sí, pues somos ruidosos. No esperes una disculpa por eso. Todo está grasoso. Uy, la cama. Qué locos vecinos. ¡Lo amo! Hola, oficial Fox. ¿Listo para hacer un mundo mejor? Hola, qué alegría. Creí escuchar nuevas voces. Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Me llamo Lotso Cariñoso, pero pueden decirme Lotso. Buzz Lightyear, venimos en... Voy a decirles lo que más me gusta, abrazar. Oh, pobrecillos, han pasado un día doloroso, ¿verdad? Ha sido horrible. Bueno, están a salvo ahora. Todos somos rechazados. Nos abandonaron, donaron, vendieron, regalaron o simplemente nos desecharon. Pero no se angustien. Haber sido donado será lo mejor que les haya pasado. Ya estaba harto. En serio, mi cielo. No tienes idea de lo fría y ruin que se ha vuelto la tierra de los olvidados. Igual que tu corazón, Chivalva. Igual que tu corazón. ¿Por qué? Ay, eres tan tierno cuando suplicas. ¡Hablo en serio! ¡Odio este lugar! ¡Oye! ¡Estás ahí por tu engaño! ¡Tú te lo buscaste con esa apuesta! Ya no eres el hombre del que me enamoré hace todos esos siglos. No hay que recordar el pasado, mi amor. ¿Crees que otra apuesta apagará las llamas de mi ira? Exactamente. ¿Qué tienes en mente? Este lugar es aún más hostil que la secundaria. ¡Es muy cruel! ¡No pueden tratarnos así! Discúlpame, me siento frustrada. Me lo tomo todo de manera muy personal. Luego. Espera, tú eres Legoshi del Departamento de Arte, ¿cierto? Es que yo me uní al club de teatro este año. Soy la nueva integrante. ¿Qué? Espera, ¿en serio?
Mi nombre es Juno. Disculpa por no haberte reconocido. No, descuida, soy parte del equipo de actuación. El día que me uní, Sheila dijo que había alguien de mi especie. Un chico de segundo año, un lobo gris. Me dijo que eras un lobo muy amable. Y me da gusto comprobar que realmente lo eres. Pues yo... ¿Sabes qué? Somos de la misma especie. Podemos hablar sin tanta formalidad. Jace Talis. Te acusan por experimentación ilegal y por arriesgar a los ciudadanos de Piltover. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Los materiales eran mucho más peligrosos de lo que esperaba. Pensaba, y ahora sé, que mis acciones fueron en contra de las reglas de la academia. Lo que hice arriesgó a las personas. Fue irresponsable, y por eso lo lamento. Pido el perdón del consejo. Y espero poder continuar con mis estudios. ¿Tú? ¡Fue revolucionario! ¿Revolucionario cómo? Solo veo un niño involucrándose en cosas que no entiende. Parece que la academia ha suavizado sus normas. Esto es peligroso. Si consentimos esto, ¿qué sigue? Es ridículo. El consejo tiene asuntos importantes. ¿Por qué financiaría esto la academia? Tal vez solo debamos terminar esto. ¡Intentaba crear magia! ¡Un smoothie después de la sesión de fotos! ¡Luego nos casaremos, viviremos felices en una hermosa casa! ¡Tendremos dos hijos, no tres hijos! ¡Y un perro! ¡Tal vez un gato! ¡Nah, sin gato! ¡Un hamster! ¡Me encantan los hamsters! Mi bombín está hecho a mano, desde el bordado al tejido de la banda a la costura del ala, y todo lo hice yo. Además, hay un elemento especial de diseño que solo el diseñador conoce. Firmé el mío. ¡Wow! Nunca te había visto con el cabello suelto.